Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Ángelo. Y el día de hoy pues vengo a traerles un poco de calma, a explicarle un poco las cosas, porque YouTube se va a inundar de gente atacando de manera estúpida el tema de un, digamos, anuncio. No es un anuncio, fue algo más como un comentario un poco mal hecho en un podcast de PlayStation acerca de las PlayStation VR 2 y su compatibilidad con las PlayStation VR 1. ¿A qué quiero decir con todo esto? Pues en ese podcast se dice que las PlayStation VR 2 no van a ser retrocompatibles con PlayStation VR 1. Es decir, que los juegos que están en PlayStation VR 1 no van a funcionar de manera retrocompatible directamente con PlayStation VR 2. Y obviamente esto ha hecho que inmediatamente se salten todas las alarmas, empiecen los youtubers de siempre a decir las estupideces de siempre sin siquiera tomarse 2 segundos de tener un poquito de conciencia y pensamiento crítico antes de decir estupideces. Primero, ¿por qué? Porque vamos a hablar del tema de la retrocompatibilidad directa. El sistema PlayStation VR 1, más allá de la resolución, que no es tan realmente muy importante porque esto es muy adaptable, tiene un sistema de tracking de los mandos muy distinto al que va a tener PlayStation VR 2. Y además, los mandos normalmente utilizados, que eran los Move, también son completamente distintos a este estilo de mandos, ¿ok? Que tienen tracking con esto, mientras que en las PlayStation VR, pues sabemos que teníamos una cámara, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes estar jugando un juego de PlayStation VR 1, donde todo lo que se te muestra son los controles de lo que son los Move, etcétera, y tú estás jugando con este tipo de mando. O sea, no tiene mucho sentido. Incluso en PC, ¿ok? Muchos juegos tienen que adaptarse a ambos SDK, que son los Software Development Kit. Es decir, que cuando tú tienes un juego que funciona para Oculus Quest y funciona también para los de, por ejemplo, Valve, entonces ahí hay una capa de traducción que permite que este juego funcione en una y otra. En algunos casos, en muchos casos, te tiene que sacar un patch específico para que ese juego funcione en distintos VR. Lo que pasa es que ya, digamos, hay unos Development Kit más o menos estables, más o menos iguales, que permiten que esto sea un poquito más sencillo. De hecho, Valve tiene como su propio layer para cada uno de los diferentes VR, de manera que esto le permite hacer traducciones. Hay juegos incluso que nunca salieron con el SDK de Oculus, por decir que este es el que yo tengo aquí, el Oculus Quest 2, pero yo también tengo el primer Oculus, el Oculus Rift. Y entonces, habían juegos que, como habían sido desarrollados para plataformas de Valve y no para Oculus, cuando tú jugabas allí, habían problemas de tracking, habían otros problemillas. Entonces, después esos juegos fueron actualizados utilizando el SDK de Oculus dentro de Valve, y cuando tú iniciabas el juego, podías iniciar directamente usando el SDK de Oculus, y la diferencia en cuanto a tracking y movimiento era del cielo a la tierra. Yo entiendo que mucha gente que solamente ha tenido las PlayStation VR como sistema de VR no entienda la dificultad y la diferencia entre hacer de la retrocompatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de Xbox 360 y la Xbox One, allí los juegos no funcionan porque sí, por magia. Funcionan porque Microsoft hace funcionar cada uno de esos juegos adaptándolos de manera, digamos, individual. Lo mismo va a ocurrir con PlayStation VR 2. De hecho, ya se está diciendo, hay un post en Resetera donde muchos desarrolladores ya están trabajando directamente en patch para los juegos de PlayStation VR 1 para que funcione en PlayStation VR 2, porque esto es como tiene que funcionar. Patch gratuito. Ya hay incluso un tweet que habla que hay más de 150 juegos que se están adaptando para PlayStation VR 2 en el momento que salga. Entonces, lo que ha dicho PlayStation es correcto. No hay una retrocompatibilidad y no puede haberla porque son sistemas técnicamente muy diferentes. Para darte una buena experiencia de juego, tienes que adaptar al nuevo sistema. Recordemos además que PlayStation venía con una caja adicional que tenía una serie de funciones que no son necesarias ni van a estar en PlayStation VR 2. Entonces, evidentemente, no puedo hacerte un sistema retrocompatible, porque si lo hago, tu experiencia de juego va a ser terrible, va a ser horrible. Lo que hay que hacer es adaptar el juego de manera nativa a las nuevas a
los nuevos sistemas. Y de hecho, en un tweet que les voy a colocar por acá y lo voy a buscar un momento acá, ya se está diciendo que hay más de 150 juegos de PlayStation VR que están siendo portados a PlayStation 2. Y para el conocimiento de esta persona, solo 4 de esos juegos van a tener un costo adicional para, digamos, actualizar. Pero eso es debido a que vienen con contenido adicional y muchas otras cosas, digamos, que es como una especie de remake, remaster de esos juegos. Y dice que en los primeros 6 meses de lanzamiento del juego de las PlayStation VR 2, vamos a tener sin costo adicional adaptado Astro Bot, Blood and Truth, Doom, VFR, Moss, The Elder Scrolls 5, Marvel's Iron Man, Resident Evil 7, Biohazard, Doom 3, No Man's Sky y Hitman. Todos estos son juegos que van a salir en los primeros 6 meses de la PlayStation VR, que son juegos de PlayStation VR 1 y que van a tener parche para PlayStation VR. Entonces, esto es lo que primero que hay que hacer. Hay que tener pensamiento crítico. Primero hay que informarse, buscar, entender. ¿Ok? Digamos que el comentario de PlayStation fue desafortunado la manera en que lo presentaron, porque, claro, lo van a tomar todos estos youtubers tóxicos de mierda que me cansa. No porque sea PlayStation, sino porque mienten diciendo, no va a ser compatible, esto no va a servir. O sea, sí, no va a ser compatible porque están hablando personas que conocen del tema y técnicamente no es retrocompatible. Pero por otro lado, no significa que estos juegos no vayan a tener una adaptación nativa. Entonces, en ese momento, al ser un juego nativo, deja de ser retrocompatible, lo cual es técnicamente correcto. No es retrocompatible, pero nadie ha dicho en ningún momento que los juegos de PlayStation VR 1 no se vayan a llevar de manera nativa a PlayStation VR 2, y eso es lo que estamos viendo y lo que se está discutiendo. Entonces, me parece altamente estúpido que alguien piense que todas estas empresas, no solo Sony, sino los third party que sacaron un montón de juegos para VR, vayan a dejar perder todos sus juegos y que se queden allí en el pasado, en vez de darle una adaptación a la nueva tecnología para continuar vendiendo o para continuar dándole apoyo a los que ya habían comprado el juego anteriormente. Entonces, lo único que yo quiero con este video es traer un poco de calma, un poco de explicación técnica para que ustedes entiendan que no todo funciona directo, que no todo es igual, ¿ok? Sería como decir, por ejemplo, que algunos juegos los juegos de PC no son retrocompatibles con los juegos de Mac. No, no son, tienes que adaptar los juegos. O sea, son tecnologías distintas, los juegos se adaptan. La retrocompatibilidad allí no existe, pero eso no quiere decir que el juego no se vaya a reescribir utilizando el nuevo SDK para que funcione en PlayStation VR 2. Entonces, en vez de sacar conclusiones apresuradas, porque entiendo que este tipo de conclusiones y cosas las saquen porque es lo que interesa para siempre, la maldita toxicidad, la venta, el ataque a las empresas sin siquiera tomarse unos putos 5 minutos en investigar, en leer y entender técnicamente porque esto es así, entonces nos llenamos de YouTube lleno de mierda, de gente que está todo el día lanzando porquería, lo mismo que se hace con cualquier otra marca cuando no tienen ni la más mínima intención de informarse. Lo único que interesa es el amarillismo puro y duro. Entonces, yo les traigo esta información que es cómo van a hacer y cómo va a funcionar la cuestión, ¿ok? Y a lo mejor yo llego y entonces el día que salga PlayStation VR, todo esto que yo estoy informando aquí es mentira y quedo como un estúpido. Bueno, ya lo veremos entonces cuando eso pase, pero esta es la información que yo tengo en este momento. Así es por esto que no se puede hacer una retrocompatibilidad, pero eso no quiere decir que los juegos no se vayan a adaptar, ¿ok? Así que yo lo dejo por aquí para traer un poco de calma a aquellos que ven mi canal, al menos, porque yo sé que los que no lo ven pues no les va a interesar, porque lo único que creen es que aquí mi intención es siempre defender a Sony. Mi intención no es defender a nadie, mi intención es decir la verdad, sea de quien sea, ¿ok? Si alguien mañana mintiera y dijera algo sobre Xbox Series X o Nintendo Switch que no es cierto en temas técnicos, yo vendría aquí e igual lo desmentiría. Porque a mí, si algo me ha interesado siempre, es la verdad. Y a mí me gustan los temas técnicos y la tecnología. Yo no estoy casado con ninguna casa porque ninguna me paga. El día que me paguen la voy a defender a muerte. Pero yo no voy a defender absolutamente a nadie así solamente por amor al arte. Ay, ¿por qué PlayStation? ¿Por qué PlayStation? Porque en todo caso me gustaría defender otro tipo de marcas a ver si me llega algo. Pero con esta cantidad de suscriptores que tengo, nunca me van a llegar promociones de empresas importantes. El día que tenga suficiente como para que yo tenga alguna relevancia en lo que digo en términos de marketing, pues entonces allí hablaremos y veremos y dirán que Angelo se ha vendido. Por el momento, pues lamentablemente no, este canal no me trae ninguna ganancia, me trae pérdidas. Así que bueno, no sé, si alguien está interesado en comprarme, pues que me lo diga, que me mande uno. Pero mientras tanto, les puedo decir que lo único que a mí me interesa en cuanto a temas tecnológicos se refiere a ustedes es traerles la verdad y sobre todo en este caso, tranquilidad. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.